Retomamos el tema político, esta vez en Santiago, donde representantes de las iglesias católicas y evangélicas anunciaron su respaldo a candidatos a cargos congresuales a cambio de que estos rechacen cualquier proyecto que favorezca el aborto o el matrimonio gay. Luis Domínguez nos informa. Pastores, curas y monjas, en representación de sus respectivas iglesias, firmaron junto a diputados un documento de compromiso con la vida y en contra del aborto, así como en oposición al matrimonio homosexual. Del mismo modo que es radicalmente ilegítimo basar el derecho a la vida de cualquier ser humano en su salud, su habilidad física o mental o cualquier otra circunstancia distinta del hecho de ser humano y estar vivo. Y estos hombres son probados porque han hecho su trabajo. Ya algunos desde este tiempo de legislación y otros que quieren entrar también a defender la vida. Entre los congresistas que firmaron el documento se encuentran Víctor Mencía, Francisco Matos, Máximo Castro Silverio, así como los aspirantes Sara Nolasco y Rubén Reynoso. Nosotros los hombres de fe, los hombres que creemos en Cristo, debemos de seguir defendiendo nuestros valores y nuestras costumbres dominicanas. Además de las iglesias evangélicas y católicas, ofrecieron su respaldo a los legisladores unas 10 organizaciones de familia. Luis Domínguez, Noticias 23. Gracias, Luis.